Para el liberalismo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Libertad, igualdad y justicia. Unidos en solidaridad y amor al prójimo, con relevancia en el individuo, el ordenamiento jurídico de la nación y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Esto es PLCTV, el canal. ...130 años de la Revolución Liberal. Logros de la Revolución Liberal. Definió el gobierno como republicano, democrático y representativo. Estableció la independencia de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Dio principal énfasis a los derechos y garantías de ciudadanos, libertad, igualdad y justicia por igual. Suprimió la pena de muerte, no ir a prisión por deuda y por las de agricultura. No ser arrestado sin orden de autoridad competente. Estableció el derecho de habeas corpus. La educación primaria debería ser gratuita, obligatoria, libre y laica. Libertad religiosa y puso en igualdad de condiciones a cualquier religión. Estableció la autonomía municipal, la independencia de los gobiernos locales. No a la reelección presidencial, gobierno de 4 años. El sufragio se convirtió en universal, directo y secreto. Estableció la obligación de votar. El matrimonio civil no solo eclesiástico. Laicización de los cementerios. Los pobres antes no tenían derecho a enterrar en ellos a sus deudos. Respeto a la propiedad privada y libre ejercicio de la industria, comercio, de los oficios y profesiones. Reconoce el derecho de autor, la propiedad intelectual. Libertad de expresión, reunión y asociación lícita. Prohibió los monopolios agrícolas. Estableció que todo servicio o trabajo debería ser remunerado. 130 años de la Revolución Liberal. ¿Qué es ser liberal? Se llama liberal a aquella persona partidaria del liberalismo como ideología política, que promueve y defiende las libertades individuales, el respeto a la propiedad privada, la democracia, el Estado de Derecho, la limitación de papel del Estado en la vida ciudadana. 130 años de la Revolución Liberal. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. Llámanos y danos tu opinión, sugerencias y denuncias de todo lo que está pasando en tu municipio. Repórtate de donde estés a nuestras líneas telefónicas 8182-8684, 5738-7656 y al 5731-7016. Y síguenos en nuestras redes sociales. El PLC habla con su pueblo. Estás en sintonía con PLCTV, el canal. Muy buenos días, correligionarios de todo el país, desde Río Coco al Río San Juan, desde el Atlántico al Pacífico. Hoy tenemos una baja, que es la de nuestro buen amigo Ronald Jiménez, quien por razones de enfermedad este día no podrá estar con nosotros, pero aquí estamos, como siempre, su PLC en acción. Y tenemos este día, esta mañana, fresca y sabrosa, un invitado de la calidad como es don Roger Reyes, secretario de Organización Departamental de Managua
y también presidente de la Comisión de Asuntos Sindicales de la Junta Directiva Nacional. Es decir, dos cargos de relevancia que efectivamente tienen que ver con la política de organización de nuestro partido, la política de recibir a todos aquellos que de una u otra forma desean participar en este Partido Liberal Constitucionalista, que es el partido que es la esperanza de todos los nicaragüenses. Muy buenos días, don Roger. Es un placer tenerlo acá en nuestra radio, su radio, la radio de todos los correligionarios y el canal de televisión de todos aquellos que nos ven en todo el país. Buenos días, Jorge. Te agradezco por la invitación a este programa. También a Popo, ¿verdad? Agradezco también que me haya invitado. Y por supuesto también a Ronald, pues, que lo tenemos de baja hoy por fuerza mayor, ¿verdad? Está permiso, Ronald. Y esperamos que se recupere, pues, porque es uno de los conductores de este programa y me gusta cómo lo lleva. Quiero primero saludar a nuestros líderes. Muy bien, nadie mejor que Roger Reyes, quien conoce cómo está la organización y la estructura a nivel departamental, y no solamente del departamento de Managua, municipios y distritos, sino también a nivel nacional. Quiero primero felicitar y saludar a nuestra presidenta nacional y representante legal del partido, licenciada Marilda Osuna, por ese excelente trabajo que ha venido haciendo a través de estos años, que yo he dicho, les he dicho y he hecho comentarios de que ser presidente de un partido no es fácil. Manejar las estructuras de un partido no es fácil, no es para cualquiera, no es un trabajo sencillo, un trabajo bastante, pero bastante complejo y difícil. Se requiere tiempo y tiempo para trabajar, especialmente cuando se aproxima un proceso electoral que tenés una serie de trabajos que realizar. Ahorita que vienen las elecciones regionales, ahí tiene el programa también nuestra presidenta nacional, guiándonos en ese trabajo que se va a hacer en las elecciones regionales, que posteriormente vamos a hablar, ¿verdad? También quiero saludar a nuestro asesor de Managua y delegado de Managua, nuestro hermano ingeniero Miguel Meléndez, quien nos apoya de forma decidida. Él es nuestro delegado por parte de Maridé de Managua, ¿verdad? Por parte de Maridé. Cuando Maridé no puede estar en una de las reuniones, pues Miguel Meléndez está ahí. El primer vicepresidente, claro, del primer Comité Ejecutivo Nacional también, claro, Miguel Meléndez. Y ahorita ex magistrado del Consejo Supremo Electoral. Sí, y en estas elecciones que hizo la Junta Directiva Nacional, pues así allí es. Se ratificó la vicepresidencia del ingeniero Miguel Meléndez, quien es uno de nuestros grandes líderes de este partido. Indudablemente. Como muchos de los que están ahí. Y eso no solo lo reconozco yo, lo reconoce mucha gente. De los que nos adversan lo reconocen, ¿verdad? Así es. A nivel nacional, saben que es un buen líder. Quiero saludar también a la doctora Navarro, que es nuestra segunda vicepresidenta nacional, a Miguel Rosales, nuestro secretario de organización, que hizo un trabajo bastante bueno para la cuestión de los convencionales, este proceso que hubo de convencionales, a Lester, que es nuestro jefe de bancada y asuntos electorales, a Sofía, por supuesto, que es nuestra presidenta de la juventud, que también vamos a hablar del tema de la juventud. Indudable. Más adelante. Buen tema. Y a Ruth Cerda, pues, que es nuestra presidenta departamental de Managua. Un saludo a Ruth. Y María Lacy, que es nuestra presidenta departamental de la juventud. También. Quien nos va a acompañar en esa gira que vamos a hablar posteriormente, ¿verdad? En cada uno, esa gira que vamos a hacer en los municipios y en los distritos. Y también quiero agradecer a todos los convencionales, propietarios y suplentes, a nuestros convencionales honorarios, que de forma voluntaria, Jorge, esos 243 convencionales firmaron la proclama de apoyo a la presidencia de Maridé Osuna y a la elección de los miembros de las comisiones especiales y del Comité Ejecutivo Nacional. Fue un acto hermoso esa reunión de la delegataria de la Junta Directiva Nacional, que hacía las veces de convención. Y cómo estaban estas firmas
de todos estos convencionales propietarios y suplentes. En realidad es algo que tú, como secretario de organización departamental, conoces en un tendido que efectivamente es más del 30-34% de la población electoral de todo el país. Sí, primero sí quiero avanzar con la cuestión de algo que miré y que me gustó mucho, que fue la participación de nuestra gente en el cementerio San Pedro. Corre, yo he estado en todas las actividades, desde que ingresé de partido, en la actividad que se ha hecho en el cementerio San Pedro, y nunca había habido tanta gente como este 11 de julio. Y ese respeto que vimos, ese, ¿verdad? Respeto, sí, un respeto total y ese apoyo total. Miraste que estaban todos nuestros líderes. Sí, así es. Estaban nuestros líderes, estaba nuestro Comité Ejecutivo Nacional y nuestra Junta Directiva Nacional. Y acuerpando a nuestra presidenta, así, María Aide Osuna Ruiz. Acuerpando a la candidatura de nuestra presidenta y de los miembros de las comisiones especiales y del CEN mismo. Sí. Entonces, esa participación fue excelente, muy buena, muy buena. En muchos años no la había visto. Me acuerdo que por el 2017, 2018, con costo, digamos, como 14 o 13 personas que se miraba de viaje raquítico. Momentos difíciles por razones que todos conocemos de la pandemia del COVID. Pero aún antes, cuando estaba el doctor Alemán, no se miraba tan lleno. Ahora sí hubo un apoyo total. Creo que la gente se decidió a apoyar verdaderamente al partido y no puede decir nadie que ahí no puede criticarnos nadie. Que solo estábamos los cuatro pelados, como dicen, ¿verdad? Y ahí estaba la juventud, noté muchos jóvenes, concejales inclusive, propietarios, suplentes, que estaban en un acto de presencia con mucho respeto. Claro, estaban nuestras autoridades, y nosotros como Managua, estuvieron todos nuestros convencionales, nuestros concejales propietarios y suplentes. Estuvieron nuestros líderes de cada uno de los distritos y de cada uno de los municipios, ¿verdad? Y se vio que el acto estuvo muy, pero muy bien. Y el mensaje de Sofía y el mensaje de Lester Flores fueron excelentes, porque fueron mensajes de historia para recordarnos, ¿verdad? Lo que se hizo con la Revolución Liberal. En este 130 aniversario, recordar lo que hizo nuestro general José Santos Zelaya. Quiero felicitar también allá en San Francisco Libre a Juan Erge Adalid Mendoza, quien es un líder nato de ahí. Por joven. Supuesto, un joven, ¿eh? ¿Es concejal? No es concejal. No es concejal. No, pero es nuestro líder. Es el único lugar donde no tenemos el presidente del municipio. Que es concejal. Es el único lugar. Muy tenía. Interesante. Muy interesante, ¿verdad? A doña Gloria Isolda Martínez, de aquí de Tipitapa, muy buena líder. Y ahí también tenemos a doña Auralila González. Sí, doña Auralila, doña Gloria, líderes. Auténticos, lideresas. Auténtico. Ahí está Octavio también. Octavio. Y ¿por qué no decirlo? Pues están todos nuestros líderes ahí. De esa junta directiva está fuertísima, ¿verdad? Después, ahí en Matiare, a Carmen Delia, una persona que es concejal, es nueva, es la presidenta de Managua. Detrás, por supuesto, está don Alejandro. Don Alejandro, que es un líder excelente y que está ahí detrás, apoyando ese trabajo que se está haciendo en ese municipio de Matiare. En Villa Carmen, don Miguel Molina, que es de todos conocido, ha estado en este programa. Ha estado en este programa. Mucho rastre liberal. La Mailing en Obregón, aquí en Ticuantepe, que hace un buen trabajo, concejal. Indudablemente. Joven, ahí está Omar también, en Ticuantepe. Son dos jóvenes que están llevando al partido adelante. Se ha modernizado bastante el partido. Actividad entusiasta. Y hemos venido dando los viejos, hemos venido cediendo espacio para que los jóvenes participen. De forma directa. El relevo transicional, le llamo yo. Sí, así participen de forma decidida en el partido. Sí, aquí tienen el lugar para participar todos los jóvenes. No está cerrado para ustedes. Otoniel, aquí en San Rafael del Sur. San Rafael. Un joven profesional también, como Meili, que es profesional. Brillante. Brillante, ¿verdad? Excelente joven lo que decidió esa gente, porque eso fue una decisión de la Junta Directiva
poner su mejor carta, su mejor, una de sus mejores cartas es él, hay buenos elementos, pero queríamos joven en San Rafael, y ahí lo tienen. Ah, bueno, ahí también está nuestra diputada Lilia Arau, que apoya de forma decidida ese municipio de Tipitapa, y nos apoya también allá en San Francisco Libre, también tiene el apoyo de nuestra diputada Lilia Arau. Ah, bueno, quiero saludar también y felicitar a doña Socorro Reyes. Doña Coco. Doña Coquito. Coquito, como le decimos cariñosamente. Sí, diputada ante el Parlamento Centroamericano. También a Henry Silva en Ciudad Sandino. Es indiscutible el liderazgo que tiene Henry. El arrastre. Ahí, el arrastre, ¿verdad? Bueno, sí. Que se ha sabido mantener y que ha sabido hacer el trabajo como el partido quiere que se haga el trabajo con honestidad, muy disciplinadamente y de forma disciplinada, y así actúa. Así es, Jorge, el partido Henry quiere Silva, igual que todos, es de la forma que se realiza las actividades de organización en nuestro partido. En el crucero está Sandra Baltodano, concejal joven, también la muchacha, sí, joven, ¿verdad? Con el apoyo de Elton ahí, su esposo, que hace un buen dúo ahí para el trabajo. Estuvieron presentes, todos estuvieron presentes acá en el cementerio y aquí en el 380 hasta que terminó la actividad. Yo los vi, ahí estuvieron presentes. Winston en el distrito 1 es de todos conocido, pues Winston, uno de nuestros líderes jóvenes de este partido, que nació en las calles, como dicen, de René Cisneros, en donde se dedicó desde muy joven, desde muy niño, a trabajar, y eso es lo que ha hecho y es lo que hace un verdadero líder, que conoce a su comunidad, conoce sus barrios y los conoce a todos, casa a casa, hombro a hombro. En el distrito 2 está Medardo Alfaro. Medardo, muy conocido. Es una persona de edad, con mucha experiencia, que anteriormente el presidente ahí era don Níver Acuña, que ahora es vicepresidente del departamento de Managua, porque como te dije, van ascendiendo. Vamos ascendiendo y hay que ir cediendo los espacios, sin celos, sin nada. Aquí no debe haber celos. No los vamos a ir porque nos digan, mira, ahora vas a estar en la departamental, no vas a estar en el distrito o en el municipio. Tenemos que aceptarlo disciplinadamente y vamos avanzando también, ¿verdad? Ese es el trabajo de organización y estructuración del PLC, refundado y fortalecido. Allí también en el distrito tenemos a Roger Marvin. Roger Marvin es un muchacho que hace poco le amputaron un dedo del pie, estuvo bien mal, pero ya lo miramos nosotros el día del cementerio, ya nos acompañó él, y acá en el 380 vino también a acompañarnos. Pues, sí, yo lo vi, pero no conocía la noticia de su funesto accidente. Doña Leida Morales, del distrito número 3, otra presidenta nueva, porque usted sabe que anteriormente era otra muchacha, Cesari, ahora es doña Leida Morales. Tenemos que ir dando paso, como te dije, a las personas, y tenemos que ir acomodando los distritos siempre de cara a ir fortaleciendo las estructuras, el partido, siéndolo más fuerte. Parece mentira, Jorge, hoy estamos más fuertes que hace mucho tiempo. Estamos más fuertes. PLC fortalecido. Claro. Eso es lo que decimos, es lo que dice nuestro eslogan. Después de un proceso de reestructuración, refundación y al final fortalecido más que nunca. En el distrito 4 está Jairo Castañeda. Ah, Jairito. Jairito, que también nos acompañó el día de estas actividades. Un líder de todos conocido. Sí, un líder que nos está viendo. Saludos, Jairo. Que ya era necesario que él fuera el presidente del distrito 4. Por supuesto. ¿Verdad? No podemos envejecernos. Te quiero decir un comentario. Yo fui presidente del distrito 7 y cuando me volvieron a decir a mí, Robert, te vas a quedar en el distrito 7, yo dije, no. ¿Por qué? Hay que darle pase a otra persona. Así. Y después me mandaron al distrito 6 y volví a decir, voy a buscar una persona. Y te quiero hacer un comentario. Había un señor ahí en el distrito 6 que se llama don Julio Acuña. Ajá. Entonces fui a visitarlo personalmente cuando me encargaron el distrito 6 a mí, y como él era el líder de la parte norte en ese momento, yo le dije, Julio, aquí vengo, vos vas a ser el presidente y voy a estar desde vos, hermano. Yo no quiero ser el presidente porque ya fui presidente. Sí, para que se someta al proceso de escogencia en una asamblea, en este caso distrital, ¿verdad? Sí, pero no me aceptó. No aceptó participar. No aceptó, entonces, y después me manda a decir
que mira, que no éramos así antes, que no sé qué. Y le dije, Julio, yo llegué a su casa a decirle que tomara la rienda del partido en el Distrito 6, que yo iba a ver la parte sur y usted iba a ver la parte norte. Yo no iba a ir a las reuniones que oía de usted y usted no me aceptó. Pero esa, en esta etapa de fortalecimiento del PLC, ¿la participación siempre está abierta en el partido, en la estructura de Managua? Mira, Jorge, tanto en los municipios como en los distritos, nosotros les hemos orientado a nuestros líderes que se pueden integrar, que la gente que se quiere integrar, claro que están abiertas las puertas para que se integren a trabajar con nosotros. Una noticia excelente. Y cuando con el trabajo, ellos van a avanzar como ha venido avanzando esta gente que tenemos acá. Así es. Te he venido diciendo que hemos venido cediendo espacios para que otros vengan a tomar la rienda de este partido, ya sea en el municipio y en los distritos. Y no solo como presidente, hay cargos muy importantes como el de capacitación. Para un proceso electoral, si no tienes capacitador, no tienes nada. Esa es una excelente noticia para todos aquellos escépticos que aún no saben ni conocen que efectivamente el PLC es una organización, es un partido de puertas abiertas, con un tendido no solamente a nivel de estructura en el departamento de Managua, en los diferentes distritos, en los diferentes municipios, sino en todo el país, en cada una de las partes de Nicaragua, allí está presente el PLC. Claro, entonces, y vuelvo y voy a repetir lo que me está diciendo Jorge. Claro que nosotros le hacemos el llamado a todas aquellas personas, aquellos miembros y aquellos líderes que estuvieron con nosotros y por aquí hoy emotivo, están retiraditos, ¿verdad? Le estamos haciendo el llamado para que se vuelvan a integrar, que las puertas están abiertas. Aquí nadie se las ha cerrado. Muy bien. ¿Verdad? Nadie se las ha cerrado, las puertas están abiertas, tanto en los municipios como aquí en la departamental, que podemos platicar, vienen y conversamos y se lo mandamos a trabajar, porque es desde trabajo. Una pregunta un poco escabrosa, pero con intensa profundidad, Roger. ¿Crees que esta sea la base para un proceso electoral en caso de necesidad de un tendido electoral, o ya es un tendido electoral? Estas son las bases para un tendido electoral. Son las bases para un tendido claro, electoral. Interesante. Son las bases. Porque ya sabes que un proceso electoral conlleva una telaraña de trabajo. Así que tenemos que ir armando lentamente. No es de la noche a la mañana. Se necesitan 3-4 meses para organizarnos bien de cara a un proceso electoral. 4 meses, 5 meses, 6 meses. Por ejemplo, ahorita que vienen las elecciones regionales, detalle muy interesante, que las elecciones son en marzo, vos no vas a ir en enero a la costa atlántica a hacer el trabajo, o los muchachos no se van a poner allá en la costa en enero a escoger a los candidatos, a escoger a los fiscales de junta receptora de votos, a escoger a los miembros de junta receptora de votos, a poner los miembros del CER, del consejo electoral regional, los miembros de los consejos electorales municipales de cada uno de esos municipios, de esas 15 circunscripciones En la RAC, en el norte y 15 circunscripciones en el sur. Un trabajo descomunal, definitivamente, que está en la ley electoral, en la ley 331, en donde aparecen todas las regiones y todos los diferentes barrios como Beholden, Pointing, Holden Bank, etcétera, etcétera, o Cucrail y Río Cama, y no pararíamos de mencionar las diferentes circunscripciones en donde ese tendido electoral hará su participación y protección necesaria del voto, y también la presentación de candidatos que son los que regirán los destinos de la costa caribe. Así es, voy a seguir mencionando a los muchachos para que después no me estén reclamando, que me dicen, Roger, a todos los nombraste menos a mí. Tú los conoces. Ok, entonces en el distrito 6 está un joven también, Elvin Reyes, que creo que salió mejor que su papá. Ah. Claro, así me han dicho. Y yo creo que es una persona bien seria. Concejal. Es concejal, es una persona seria, joven, es un atleta de alto rendimiento de este país. Deporte. Cuéntanos un poco, ¿qué tipo de deporte es el que practica? Practica judo, y es judo. Fue su campeón panamericano de sambo, que es un arte marcial rusa.
y ha participado en los Juegos Centroamericanos. Ahorita estuvo en los Juegos del Alba, ganó medalla de bronce. Y es un representante, pues, que nuestro partido debe tener ese tipo también de representaciones, no solo el gobierno como tal, ¿verdad? Sino nosotros y nuestras estructuras tenemos que tener atletas. Así es. Que amen a su partido y que trabajen para el partido, porque los atletas son como los militares, tienen una disciplina, Jorge, férrea para poder prepararse, sí, para poder prepararse y estar capacitado, pues, para buscar, como son luchas individuales. Entonces, para buscar una medalla tenés que prepararte bien, porque vos vas a responder por vos mismo. Así es, se fijan unas metas en este caso de un evento, pero en caso de procesos electorales se fijan la meta que el día de las elecciones no van a tener que andar buscando las diferentes estructuras, sino que a priori ya las tienen para que lleven a cabo un proceso electoral en donde la supervisión y la fiscalización sea el denominador común de todo este proceso en su territorio. Ahí también en el distrito 7 está nuestro hermano diputado Álvaro Rivera, que ya lo he mostrado con nosotros, ha estado en el distrito 1 cuando tuvimos un problema en el distrito 1. Maridé los comandó ahí en el distrito 1 al trabajo, y él realizó el trabajo de forma excelente. Y después, en la salida de nosotros del distrito 7, que me mandaron el 6, pues enviaron al diputado Álvaro a hacerse cargo del distrito 7 en las elecciones pasadas, y tuvo unos excelentes resultados, pues. ¿Por qué? Porque son gente que están bien motivadas para trabajar. No porque sea diputado, pero ya había estado anteriormente. No. El doctor Álvaro Rivera lo conocemos desde hace muchos años, desde cuando fue fiscal, que andaba allá caiteándose de la Colachaler para el norte, casa a casa. No existían esas calles adoquinadas y pavimentadas como están hoy, sino que eran caminos carreteros, digámoslo sinceramente, y en esos caminos, pues, él deambulaba hasta las profundidades, el barrio que, si mal no recuerdo, se llamaba el Franklin Galeano, es uno de ellos. Ajá. Allá en el norte, y el Israel Galeano, que el Israel, sí. Galeano, Franklin, ¿verdad? Incluso hay un barrio que se llama Arnoldo Alemán ahí. Sí, al sector. Fondo, ¿verdad? El barrio Arnoldo Alemán, que queda en el fondo, ya colindante casi con Veracruz. Colindante ahí con Camino del Río, ahí está, sí. Camino del Río. Sí. Toda la zona es del distrito 7, fíjate, y toda esa zona la cubrimos perfectamente. Nosotros tenemos. Perfectamente. Por eso es que me llena de orgullo decir que nosotros tenemos líderes en todos los barrios. Mira, te voy a decir algo. Alguien que diga que nosotros no tenemos gente y que por nosotros no vota nadie, está equivocado. Muy equivocado. Porque me hacía una pregunta a alguien una vez, haciendo un paréntesis, ¿verdad? Me hacía una pregunta a alguien. Roger, después que pasaron las elecciones municipales, decime cómo es que el PLC hace para que la gente llegue a votar por él, con esa campaña negativa que se le hace. Hermano, le digo, si vos revisás una junta, registro de voto, siempre está la presencia de nuestra gente ahí, están los votos de nosotros. Y el fiscal, el coordinador del centro de votación, y están nuestros votos. En los registros están certificados después de los procesos electorales por el Consejo Supremo Electoral. Ahí están la cantidad y número de votos que sacamos municipalmente, departamentalmente y nacional. Están todos esos registros, no es algo que nosotros estamos inventando o que sacamos de un cajón porque efectivamente se fabrican. No. Esos registros que se hacen en las votaciones con sus cédulas en cada una de estas juntas receptoras de votos, allí es beneficiado, distinguido el PLC, y por eso decimos que el PLC hoy es la primera fuerza de oposición en nuestro país y es la esperanza de todos los nicaragüenses, sin excepción de ninguna especie. Claro, Jorge, entonces yo le decía a esa persona, ¿cómo hacen ustedes? Me dice, si ustedes no tienen vehículo para llevar a la gente. Pues fíjate que hasta yo estoy asustado, le digo. ¿Por qué? Porque no hay una junta receptora de votos donde nuestra gente no llegue a depositar su voto. A mí, enséñame una junta receptora que esté en cero, yo te digo que eso es mentira, porque siempre tenemos los votos necesarios. Y yo siempre le digo, he dicho una cosa, actualmente somos una minoría representativa en este país, Jorge, porque tenemos los votos. Así es.
como oposición está demostrado pues que somos la primera fuerza de oposición. Sí. Y eso no lo puede cambiar absolutamente nadie. Sí tenemos ciertas, llamaríamos adversidades en las cuales nos descalifican por cualquier tipo de cosa, porque efectivamente la fuerza del PLC se siente y se nota, y nos atacan en cuanto a nuestras estructuras, nos descalifican, pero nosotros seguimos como PLC adelante, porque no somos las personas que estamos aquí solamente el PLC o solamente las que están allí en las diferentes directivas, sino lo que hay detrás. Efectivamente, una cantidad de votos que no es despreciable. En el caso, por ejemplo, de las últimas elecciones, ahí están los registros, 376 mil votos, si mal no me equivoco, fueron las que se dieron en este proceso electoral y con los que distinguieron al PLC. Ajá, esos 376 mil votos, ¿son representativos o no son representativos? Que alguien compare si quiere. ¿Verdad? Pero nosotros estamos seguros de lo que tenemos. Respetamos nosotros, pues, al Frente Sandinista como fuerza, porque es una fuerza poderosa, fuertísima, pero aquí hay partidos políticos que nosotros, pues, decían alguien, como eran aquellas universidades de garaje, así son esos partidos políticos. Por eso desaparecieron. Dicen que existen. Dicen las universidades. Yo, en realidad es un tema, pues, ah, bueno, somos muy duchos. Sí. Pero yo te hablo de los partidos políticos, ajá, pues, haciendo un... Hay amigos de un partido por allá, por el oriental, para abajo, es una casa particular. Uh-huh. Entonces, eso te iba a preguntar, con tu experiencia, efectivamente, ¿has visto la participación de otras organizaciones, de otros partidos? Por ahí, pues, sí. Solo, en la Junta Receptora de Votos, solo están representadas dos fuerzas. Claritas. Ni hablar. Ni hablar. Muy bien explicado, sí, y expuesto. Es que es clarito. De ahí, le preguntaba a alguien... Dice que no, si no hay nadie. Aquí solo está Frente y PLC, te dice. Nada más. Y los otros, no existen los otros. Entonces, yo no sé cómo salen, ¿verdad? Pero bueno, pues, estamos en una democracia. Así es. Y tenemos que respetar, pues. Indudablemente. Bueno, Roger, como llegamos al primer segmento de nuestro programa, vamos a tomar un pequeño espacio para dar algunos mensajes a nuestra teleaudiencia y radioaudiencia. Hoy, los aquí presentes, creemos que Nicaragua está hecha de vigor y de gloria, y que como hace 130 años, estamos dispuestos a dar la vida si es necesario por defender la patria y nuestro derecho a vivir en libertad. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva! ¡Viva el PLC! ¡Viva! La libertad que un hombre hizo realidad y hoy conmueve nuestro cuerpo y espíritu de ser nicaragüense. ¡Viva la Revolución Liberal de 1893! ¡Viva! ¡Viva José Santos Zelaya! ¡Viva! ¡Viva el Partido Liberal Constitucionalista! ¡Viva! 130 años de la Revolución Liberal. Para el liberalismo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Libertad, igualdad y justicia. Unidos en solidaridad y amor al prójimo, con relevancia en el individuo, el ordenamiento jurídico de la nación y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Esto es PLCTV, el canal. Los liberales estamos convencidos que los problemas nacionales se deben abordar a través del diálogo y la comunicación dentro de Nicaragua y entre todos los nicaragüenses, sin condiciones ni exclusiones, siendo la esperanza de un futuro mejor para Nicaragua y nosotros los nicaragüenses. Suscríbete en nuestra página de YouTube. Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. Llámanos y danos tu opinión.
sugerencias y denuncias de todo lo que está pasando en tu municipio. Repórtate de donde estés a nuestras líneas telefónicas 8182-8684, 5738-7656 y al 5731-7016. Y síguenos en nuestras redes sociales. El PLC habla con su pueblo. ¿Qué es ser liberal? A liberal se le identifica con una doctrina que propone la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas. Promueve las libertades civiles y económicas, oponiéndose al absolutismo y al conservadurismo y a todo aquello que niegue la existencia humana y su desarrollo. 130 años de la Revolución Liberal. En este año 2023, el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, se está transformando y se está fortaleciendo más. Estás en sintonía con PLC. Continuamos con nuestro programa. A todos nuestros correligionarios, en este caso un programa de mucha importancia y que todos debemos de conocer cómo es que funciona nuestro tendido electoral y cómo están nuestras estructuras. Y definitivamente aquí seguimos con Roger Reyes, que es el secretario departamental de Managua en aspectos organizativos. Roger, estábamos ahí con las diferentes estructuras, nosotros conversando, y cómo terminan en los otros municipios estas estructuras, ¿cómo están consolidadas? Bueno, Jorge, una vez que hemos concluido este trabajo arduo que terminó el 11 de julio, gracias a Dios, que fue un proceso bastante duro pero exitoso al final, porque si no lo sacrificamos no veremos lo que queremos ver, que es el éxito de un trabajo, ¿verdad?, de una actividad. Y quiero terminar de agradecerle a esos convencionales propietarios y suplentes, a nuestros convencionales honorarios, que te voy a decir, Jorge, para cerrar ese tema, nos firmaron de forma voluntaria. Nosotros decíamos que era voluntario si querían firmar o no, y con mucho gusto ellos plasmaron su nombre, su firma. ¿Qué número? En eso. ¿Qué cantidad de convencionales eran? 243 convencionales. ¿Verdad que? De 1.200 convencionales de todo el país estuvieron firmando en Managua. Solo Managua. Solo Managua, 243 convencionales. 243 convencionales. Para el apoyo, pues, a esas comisiones electorales que se iban a nombrar, y al Comité Ejecutivo Nacional, y por supuesto también a nuestra presidenta nacional y representante legal, Marido Osuna, pues. Fue un excelente trabajo. Te interrumpo porque ese fue el denominador común. Ese fue el denominador común de los diferentes departamentos del país, en donde los presidentes departamentales hicieron acto de presencia entregando también otras proclamas con su acta y la firma registrada con número de cédula y firma y fotocopia de la cédula de cada uno de estos convencionales de todo el país. El país. Ahí estuvo Andresito de Jinotega, de Perlita de Nueva Segovia, estuvieron de Estelí, Armandito, desde Madrid también Masaya, con Roberto Brenes, doña Eneide Escoto estuvo presente, Chinandega con Roberto Lira, Chontales con Harold, Magdalena Herrera, es decir, ahí me dispensan que no los mencione a todos, porque también estuvo Veranidia y también estuvo de Carazo y Rodrigo Aguilar de Riva, todos los departamentos, y Carlita de Granada también, estuvieron con todas sus actas, y fue un masivo apoyo que recibió la licenciada María Aide Osuna junto con su plancha para este proceso de reestructuración, refundación y fortalecimiento del PLC, con un partido totalmente fortalecido, como bien lo decimos. Fuiste testigo, participamos en él, estuvimos allí y en esa fiesta eufórica liberal que todos fuimos
que pudimos haber vivido, vimos y gozamos lo que era el fortalecimiento de este PLC, su PLC. Nuestra presidenta departamental, Ruth Cerda, entregó la proclama ese día 11 de julio, donde firmamos todos los convencionales. Pues, y ahí están los videos, Managua, están las videos, fotografías, pues. Fuimos testigos de todo. Y siempre he dicho que el PLC no es de papel, que nuestra gente existe. Y se ha tenido el cuidado por parte de la presidenta nacional de que cada una de las reuniones que se hacen en el departamento de Managua sea supervisada por su delegado, pues. En este caso, si Marindé no puede ir, pues delega a nuestro hermano Miguel Meléndez para que supervise esas reuniones y que sepa que esas reuniones sí existen y que ahí está la gente. Y además se levanta acta de esas reuniones. Y se levanta acta porque firma y registro. Se levanta acta de los asistentes, de la asistencia. Y hablando un poquito de la estructura, pues fíjate que estamos entrando, después del 11 de julio, estamos entrando ahora al periodo de organización total de las juntas directivas de los jóvenes del PLC. Es un tema muy importante. Sí, ¿a dónde se tienen que abocar estos jóvenes para poder participar y sentir que son parte activa del PLC? Bueno, mira, se está trabajando ahorita en la organización con los presidentes de municipios y de distritos que mencioné anteriormente. Así es. Y sus directivas, para que a partir de agosto nos reunamos nosotros en cada uno de los municipios con la presidenta de la juventud, María Lacy, y con la presidenta de la mujer, para organizar tanto a la mujer como a la juventud. La vez pasada te dije que teníamos organizado, la tenemos organizado en un tanto por ciento, pero queremos ver otra vez esa reorganización en esas reuniones y ya establecer las juntas directivas. Aquí tenemos varias, solo las vamos a ir a verificar y las que no estén completas se van a completar ahí, para que nosotros podamos tener esa estructura. Cuando nosotros tenemos una directiva central en un municipio, vamos a poner el ejemplo, el Crucero, con Sandra, tenemos una directiva central municipal en el Crucero, Sandra nuestra presidenta, tenemos nuestra junta directiva de la juventud y tenemos la junta directiva de la mujer, ya no son 6 miembros los que hay. No. Matemática simple, dice. Ah, y que son representativos no del sector urbano, sino de todo el municipio que viven en las diferentes comarcas, de ahí se traen a los muchachos, porque no se permite que las personas sean del mismo barrio, porque queremos tener en cada una de las comarcas o de los barrios la representación de ellos. Es un trabajo muy arduo ese. Es un trabajo duro, pero que al final, ¿qué nos preparamos con esto? Nos preparamos que el partido, en primer lugar, que el partido esté y siga activo. Y en segundo lugar, nos preparamos porque tenemos que mantener latente un tendido electoral. ¿Y qué significa mantener ese tendido electoral? Significa tener ahí a los miembros de Junta Rectora de Voto, ese municipio, propietarios y suplentes, por supuesto. Y a los miembros. Sí, los miembros de junta. Ahí va incluido, perdón, ahí va incluido el fiscal. No, cuando hablo de miembros de junta de sector de voto, estoy hablando del presidente de la junta. Ajá. O del primer miembro que nos corresponde como segunda fuerza al PLC. Sí, claro. Poner en la junta y primera fuerza de oposición. Y primera fuerza de oposición que nos corresponde poner en esa junta de sector de voto. En cada una de las juntas receptoras. En cada una. Aparte de eso, son los fiscales que son los representantes de nuestros candidatos en ese municipio y son los representantes del partido, el que defiende ahí en esa junta el interés de nuestro partido. El voto. Por eso también, no solo quiero hacer esto así, aquí solo en Managua, sino que también nuestros líderes que están en los departamentos, nuestros presidentes departamentales con sus juntas directivas municipales, tienen que ir también avanzando. Les hago un llamado para que vayamos avanzando en ese trabajo, que es un trabajo que el de la mujer, ¿verdad? Y el de la juventud, sí, para que de ahí podamos ser el tendido que tanto queremos. Y un tendido no solo del fiscal. Acordad que hay un fiscal propietario y un fiscal suplente de junta receptora de voto. Pero además de eso, hay fiscales en cada una de las instancias en el departamento. Hay fiscal municipal y hay fiscal departamental, como en las regiones,
de la costa. Hay fiscales municipales de Junta Rectora de Voto, hay un fiscal municipal y hay un fiscal del CER. Del CER. Porque nosotros tenemos Consejo Electoral Regional. Sí, está bien, Consejo Electoral Regional del CER. Entonces, esto conlleva un trabajo. ¿Puede ser de la noche a la mañana? No se puede hacer de la noche a la mañana. Sí. Creo que el PLC, yo sé que el PLC va a participar en las elecciones regionales, claro. Sí, así es. Entonces, el PLC tiene que ponerse de acuerdo con nuestros líderes que están allá en la costa atlántica. Y aprovecho el saludo para Eduardo García en Rosita y le digo a Eduardo que es mi hermano, pues, que se integra al partido, que apoyemos al partido como institución, ¿verdad? Y a nuestra presidenta nacional. Un saludo para él y un saludo para los líderes, hombre. Mire, muchachos, apoyemos al partido, hombre. Es tiempo que nosotros estemos de forma decidida, de cara al partido, para trabajar en estas elecciones regionales. Ustedes mismos son los concejales regionales, ustedes mismos son los concejales municipales. De aquí nosotros de Managua, Maride no pone a nadie. Si los que lo ponen, yo soy de testigo, Jorge, ajá, son ellos mismos los que ponen a nuestros candidatos allá. Así es, son ellos los que hacen la escogencia, de acuerdo al método que ellos mismos que aprueben y decida en la junta directiva de ellos. Exacto. Está en nuestros estatutos. Y está en los estatutos. Ellos no dicen, vamos a inventar la abuelada, como bien dice en el argot nica. Y no hay, te lo digo yo que he estado ahí, Jorge, desde el 2005 estoy en las elecciones regionales, en la parte de Rosita y Prensa Polca, y te lo digo yo, que yo nunca he ido a imponer a una persona, ni Miguel Meléndez Enciuna, ni Álvaro que estuvo un tiempo en Bonanza, hemos impuesto. Ese es el trabajo de todo nuestro PLC en el territorio. En el territorio, ese es responsable de ellos, lo que nosotros hacemos es irlo a apoyar de corazón y ir a las comunidades con ellos. Como escuchaba yo hace muchos años, uno de nuestros líderes, no es comida de hocicón. No, como decía alguien, no es comida de hocicón. No es comida de hocicón. Entonces, es un trabajo muy intenso, muy duro. Y quiero felicitar a todos esos líderes de la costa, tanto de la costa norte como de la costa sur, que se preparen, ¿verdad? Y que los candidatos que sean nuestros candidatos idóneos y que sean personas pues que nos van a representar dignamente en ese consejo regional, ¿verdad? En ese consejo regional. Entonces, quiero volver a hacer el llamado y eso es, hay que recalcarlo varias veces, de que estas puertas están abiertas, Jorge, para que los que se quieran integrar nuevamente. Estas puertas están abiertas y ya lo demostró Maride con las críticas que hacen. Muchos de nosotros estábamos no estábamos, y aquí estoy yo, mira, sentado a la par de Jorge, diría, conversando un tema tan importante que el problema no es estar, el problema es que nos mantengamos siempre, ¿verdad? Todos tenemos derecho a equivocarnos, Jorge, no hay nadie que no se equivoque. Bueno, solo Dios no se equivoca, solo siempre lo hemos dicho acá, Dios. Solo el Señor no se equivoca. Pero que aquí alguien, un ser humano de carne y hueso, no se equivoque definitivamente, tampoco se equivoca el que está poltronado en su sillón y que nunca hace nada. Ese no se va a equivocar y le es muy fácil estar criticando, descalificando, injuriando, calumniando, cuando hay mucho trabajo que realizar por nuestro país Nicaragua, en este caso por nuestra institución PLC, ya sea en las circunscripciones de Río Coco Arriba, Río Coco Abajo, Río Coco Llano, Tabaprico, Calaya, Norte y Sur, Bilwi, y también los sectores de Ciuna, Rosita, Urbana y Rural, Rosita Rural, Bonanza, etcétera. Todo eso son en la región autónoma del Caribe Norte, donde tú te has movilizado, Roger, y sé que has estado allí y has tenido que andar a caballo, a pie, en moto, recorriendo todos esos berenjenales, cuando aún no existía siquiera los caminos que hoy, gracias a Dios, pueden gozar nuestros habitantes en este triángulo minero o esta carretera que está hasta Bilwi con ese hermoso puente también. Sí. Mira, recuerdo en la costa a uno de los grandes líderes que han existido en esa región, a Sergio Guevara Palma, que en paz descanse. A Sergio, sí es cierto. Sergio Guevara murió. Falleció en medio proceso electoral, no recuerdo muy bien. Sí, pero estábamos iniciando un proceso electoral en la costa atlántica y estaban instalando un tubo para poner la bandera del PLC en la casa que se había alquilado para la campaña electoral. Y desgraciadamente
el tubo de metal, en Rosita, o sea, ahí enfrente del estadio fue ese accidente. Y al instalar el otro muchacho, el poste, que era de aluminio, pegó en el tendido eléctrico. Sí. Y lo mató. La descarga lo mató. Lo recuerdo bien esos momentos, y que indudablemente todos lamentamos y que hoy recordamos, pues con mucho pesar, el haber perdido a uno de los grandes líderes como fue Sergio Guevara en ese momento, pero que efectivamente demuestra el trabajo riesgoso que el PLC y cada uno de los correligionarios realiza en el territorio caiteándose. Es muy fácil decir que yo puedo ser el nuevo liberal, el nuevo líder, el nuevo no sé qué, pero como dijo nuestra presidenta en su mensaje a todos, hay que caitearse. Y como bien estás explicando, Roger, y vale muy bien la explicación y el recuerdo de Roger Guevara, de Sergio Guevara, algo muy doloroso, pero que ocurrió en momentos sumamente difíciles para el PLC. Sí, él era concejal en ese momento municipal. Fíjate que entonces era un dato curioso, pues una vez Miguel Meléndez y mi persona, en mi casa, le dijimos a Sergio que nosotros necesitábamos que él fuera el concejal regional. Pero como era un hombre de palabra, me dijo que él ya se había comprometido con otra persona para que fuera el concejal regional. Insistimos en él, pero no quiso. Entonces, ese era gente de partido, verdaderamente. Qué grande es la gente de nuestros correligionarios, de todos ustedes, con un corazón tan inmenso que efectivamente allí cabe, además de la bandera roja, la bandera azul y blanco de Nicaragua. Y en Rosita es muy recordado y muy respetado todavía, Sergio, porque era una persona voluntariosa. Le mando un saludo a la Kenia, ahí en Rosita, que es miembro de la Junta Directiva. Y es concejal, Kenia. Y es concejal actualmente de la Kenia, pues. Voy a llegar un día menos pensado para que conversemos un poco y que nos integremos verdaderamente. Pues, así es, una mujer muy activa. Partido. Una mujer activa. Y lo último que te quiero decir de la Costa Atlántica, Jorge, que hasta el periodo pasado de las elecciones, solo era un concejal propietario, no teníamos suplente para los consejos electorales regionales. Ah, interesante ese dato. Hoy, para este proceso electoral, cada propietario va a llevar un suplente. Esos son los cambios de la ley 331 o ley electoral. Eso está establecido en la ley 331, y ahora actualmente, pues para este proceso electoral, van concejales regionales propietarios con su respectivo suplente, ¿verdad? Entonces, es decir que vamos a tener una mayor participación de nuestros líderes, de nuestra población liberal allá en la costa del Caribe. Imagínate. Entonces, ese es un cambio importante que hay. Una pregunta también para todos nuestros correligionarios. O sea que van, de acuerdo a la ley electoral, la ley 331, tres propietarios por cada circunscripción y tres suplentes. Y tres suplentes, correcto. Así es. Y en un total son 15. 15 por 3, 45 concejales. En el norte. En el norte. 45 sí. Propietarios más 45 suplentes, ¿verdad, Jorge? Porque repetime ese dato, es muy importante. Son 15 circunscripciones. Sí. Ajá, desde Puerto hasta Mulucucú. Uh-huh. Pasando por el Llano y pasando por Huapán y los diferentes municipios que están ahí, hasta llegar a morir a Mulucucú. Entonces ahí hay 15 circunscripciones. De las 15 circunscripciones se cogen 3 concejales regionales, uh-huh, por circunscripción. Es decir que se hacen 45 propietarios. Sí. Pero como hoy llevan cada quien su suplente, entonces ya son 90, ¿verdad? 90, sí. 45 propietarios más 45 suplentes en la parte norte. E igual en la parte sur. Son 180. Son 180 personas. 45 y 45, ya. De forma equitativa hasta ahí. Indudablemente va a depender del partido al quien sea entregado el voto para representarlo ante un gobierno regional. Claro, así es, ¿verdad? Sí, es un gobierno regional, claro, que mira los problemas propios de su región. De la región, del Caribe, del norte y del sur. Porque son autónomas, pues, las dos regiones. Entonces así ellos ven una ley de autonomía. Ellos ven los problemas que tienen en cuanto a los diferentes temas socioeconómicos.
de la región. Entonces ellos ven ese problema. Eso es lo que siempre nosotros en el PLC explicamos a nuestros correligionarios, a nuestros directivos, a los que nos adversan, a los que nos descalifican, los que están escuchando allí nada más noticias falsas. Siempre decimos, aquí en el PLC hacemos las cosas de una manera ordenada, estructurada y planificada, siempre en el marco de lo que dicen las leyes de nuestro país. En primer lugar, la constitución política, en segundo lugar, la ley electoral, y en tercer lugar, al final, está nuestro estatuto y nuestro reglamento electoral con el tendido y organización electoral que hemos estado mencionando en este programa con la asistencia de Roger Reyes, un experto en aspectos organizacionales, pero que conoce también la región autónoma Caribe Norte y la región autónoma Caribe Sur, y no solamente el departamento de Managua. Necesitamos conocer mucho más allá de lo que verdaderamente se debe de hacer y realizar en cada uno de nuestros municipios, en cada uno de nuestros barrios. Eso de la mujer, eso de la juventud, ese trabajo que van a hacer, me conlleva a otra pregunta que nuestros correligionarios tienen que saber. ¿Es posible? Desconozco. Si desde allí podrán nacer con su liderazgo bien ganado los potenciales candidatos a ser, por ejemplo, un concejal propietario o suplente de cada uno de esos municipios que mencionaste, y me refiero al departamento de Managua. Mira, Jorge, este partido es un partido de oportunidades. Así es. Y lo he dicho varias veces, se lo digo a la gente, que el partido, si trabaja, te va a dar la oportunidad a correr en un cargo de elección popular, ya sea como concejal, ya sea como diputado. Que le pertenece al partido. Que le pertenece al partido. Según la constitución política, claro, y según la ley electoral. Claro que le pertenece al partido, pero nosotros, para la escogencia de los concejales, por ejemplo, en los municipios, ni la departamental, ni la Marieté como tal, que es nuestra presidenta, con todo respeto, y nuestra representante legal, ni la departamental Managua tienen ningún tipo de injerencia. Ninguna injerencia en que vayan a poner a Jorge, o que vayan a poner a Roger, o que vayan a poner al Popo. Es una decisión de ellos. Si ellos se equivocaron en un momento, nosotros les decimos, el problema no fue de nosotros. Usted tenía que haber escogido bien a su líder, para su representante. A su representante ante el Consejo Municipal, o ante la Asamblea Nacional, para que hoy no me esté diciendo, no esté reclamándole de que no sirvió, de que a la presidenta ni a la departamental, que no sirvió a la persona. Sí. Entonces nosotros, qué hermoso. Sí. Sí, solo el requisito es este: haber trabajado para el partido, por supuesto, ¿verdad? Y los requisitos de ley, pues, que sean mayores de 18 años, como lo establece, ser nicaragüense y no tener problemas con la justicia, en pocas palabras. Pero de ahí, ellos deciden el reto. Por eso es que algunos han habido problemitas con algunos concejales. Sí, sí, sí. Así es. Pero lo primero que se le dice, hermano, nosotros no te lo impusimos. El dedo terminó hace mucho tiempo acá, en el PLC. Sí, sí, antes desde Managua decían quiénes iban a ser en todos los municipios. En Villa del Carmen, por ejemplo. Me dispensan Villa del Carmen, pero lo mencioné así al azar. Sí. Entonces ponían a la gente, pero hoy no, porque que se coja, que aquí la mejor forma es que cada uno de los muchachos de nuestros presidentes ponga a la gente que ha trabajado, no para el día de las elecciones, porque no porque se acercan las elecciones, sino que haya trabajado constantemente para este partido, es decir, que esté ahí presente, que lo mire la gente, que la gente lo respete y que se gane su liderazgo para optar a un cargo de elección popular, que yo no lo miro difícil, ¿verdad? No. Como tú lo dijiste al comienzo, y lo ha dicho la presidenta nacional y nuestra representante legal María Aide Osuna, este es un partido para el que trabaja, el que se caitee. Definitivamente eso es lo que nosotros debemos de hacer, el para el que quiera optar a un cargo de elección popular, ir desde las bases y ver de qué manera se escoge el candidato en su momento, que será determinado de acuerdo al tenor de nuestros estatutos y de nuestro reglamento. Mira, Jorge, como te he dicho, no acepto a una persona que venga de la noche a la mañana
dentro del partido. Eso se acabó. Porque aquí hay gente que ha trabajado como loco. Así es. Miramos mucho respeto para todos los correligionarios. Ustedes se merecen ese respeto, lo que está diciendo Robert, lo que ha dicho nuestra presidenta. Es que esa es una falta de respeto para nuestras bases. Poner gente nuevecita. Mientras ellos, nuestras bases, que aquí el día 11 de julio, ahí en ese parqueo, había gente desde 1895 que nunca ha sido concejal, ni siquiera ha sido miembro de la junta directiva del departamento de Managua, y están apoyándonos. Yo lo vi. Ok, ahí estaban apoyándonos, y ahí yo no aceptaría que viniera alguien nuevo a exigir un cargo aquí, que lo pongan porque se llama Juliano Tal o porque no se llama Juliano Tal. Bueno, no se y que ocurre. Nosotros lo vayamos a apoyar, porque eso no lo voy a apoyar, no lo vamos a apoyar. Yo le digo a mi gente, no apoyemos eso. Bueno, totalmente de acuerdo, Roger. Efectivamente, este es un tema sumamente amplio en el cual hemos tocado, como dice, fondo, y seguiremos tocando numerosos temas más adelante en otros programas, porque se avecinan las elecciones regionales. Como el tiempo se nos ha terminado, nosotros queremos llegar a un punto en el cual nos despedimos de todos ustedes, correligionarios, hermanos, que efectivamente estamos evaluando estos procesos en el cual podemos integrarnos a trabajar, podemos realizar las labores que necesitemos y que hagamos necesario en nuestro partido al tenor de las leyes, de nuestro estatuto, de nuestro reglamento interno y también con el respeto a la ley electoral y la constitución política, que son muy claras. Nosotros trabajamos en esa base con una planificación ordenada y con una estructura tal como la está realizando en este momento ante ustedes, correligionarios, Roger Reyes, el secretario de organización departamental de el PLC, con todos los distritos y con todos los municipios de Managua, y también con el conocimiento que tiene y la experiencia de haber trabajado en otros lugares como es la región autónoma del Caribe Norte. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Gracias, Jorge, gracias. Te agradezco la invitación a Popo y a Ronald, pues, que se recupere y que esté con nosotros la próxima vez acompañándonos. Para poder hacer realidad ese futuro provisorio que anhelamos, primero, como desafío y tarea que a todos debe involucrar, debemos construir una sociedad justa, fraterna, pacífica e inclusiva. Y esto se logra siempre y cuando cada uno de nosotros asumamos el deber, compromiso y la responsabilidad de velar en todo momento por buscar y promover el bien común, el bien de todos los nicaragüenses. 130 años de la Revolución Liberal. Hoy, los aquí presentes, creemos que Nicaragua está hecha de vigor y de gloria, y que como hace 130 años, estamos dispuestos a dar la vida si es necesario por defender la patria y nuestro derecho a vivir en libertad. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva! ¡Viva el PLC! ¡Viva! La libertad que un hombre hizo realidad y hoy conmueve nuestro cuerpo y espíritu de ser nicaragüense. ¡Viva la Revolución Liberal de 1893! ¡Viva! ¡Viva José Santos Zelaya! ¡Viva! ¡Viva el Partido Liberal Constitucionalista! ¡Viva! 130 años de la Revolución Liberal. Logros de la Revolución Liberal. Definió el gobierno como republicano, democrático y representativo. Estableció la independencia de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Dio principal énfasis a los derechos y garantías de ciudadanos, libertad, igualdad y justicia por igual.
suprimió la pena de muerte, no ir a prisión por deuda y por las de agricultura, no ser arrestado sin orden de autoridad competente, estableció el derecho de habeas corpus. La educación primaria debería ser gratuita, obligatoria, libre y laica. Libertad religiosa y puso en igualdad de condiciones a cualquier religión. Estableció la autonomía municipal, la independencia de los gobiernos locales. No a la reelección presidencial, gobierno de 4 años. El sufragio se convirtió en universal, directo y secreto. Estableció la obligación de votar. El matrimonio civil no solo eclesiástico. Laicización de los cementerios. Los pobres antes no tenían derecho a enterrar en ellos a sus deudos. Respeto a la propiedad privada y libre ejercicio de la industria, comercio, de los oficios y profesiones. Reconoce el derecho de autor, la propiedad intelectual. Libertad de expresión, reunión y asociación lícita. Prohibió los monopolios agrícolas. Estableció que todo servicio o trabajo debería ser remunerado. 130 años de la Revolución Liberal. ¿Qué es ser liberal? Se llama liberal a aquella persona partidaria del liberalismo como ideología política, que promueve y defiende las libertades individuales, el respeto a la propiedad privada, la democracia, el Estado de Derecho, la limitación de papel del Estado en la vida ciudadana. 130 años de la Revolución Liberal. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. Llámanos y danos tu opinión, sugerencias y denuncias de todo lo que está pasando en tu municipio. Repórtate de donde estés a nuestras líneas telefónicas 8182-8684, 5738-7656 y al 5731-7016. Y síguenos en nuestras redes sociales. El PLC habla con su pueblo. Esto fue PLC TV, el canal. Una producción y dirección de la Secretaría Nacional de Comunicación y Prensa del Partido Liberal Constitucionalista PLC. Nos vemos en nuestra próxima edición de PLC TV, el canal.